Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es un material en degradado. Es este material el que voy a usar en esta ocasión. Eh, tú puedes utilizar cualquier material delgado. Es muy pero muy delgadito. Y voy a medirlo cuánto es lo que mide para las personas que quieran utilizar otro material. Tengan más o menos una referencia de cuánto es lo que mide. ¿sí? Aquí tenemos el inicio del centímetro. Y yo digo que mide un centímetro, de un milímetro nada más. Mira. ¿Sí? Es muy, muy delgadito. ¿Sí? Un centímetro, eh, perdón, un milímetro o un milímetro y medio. Mira. Es más o menos lo que, lo que mide para que ustedes lo tomen como referencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo pueden tejer con cristal o lo pueden tejer con, eh, con un omega delgadito, ¿sí? O con cualquier material que tengan ahí en casita. Para esto voy a utilizar un ganchillo, en esta ocasión de 2.75 milímetros. Ahí en casita, si no tienes este ganchillo, tú puedes utilizar el ganchillo de 3 milímetros, que es... Eh, prácticamente lo mismo ligeramente más grueso el otro pero eh, en caso de no tenerlo bueno pues utilizas eh, en este caso no tengo tres por eso estoy utilizando 275 sí voy a comenzar aseguro mi primer punto y tejo 1 2 3 4 cadenas doble lazada y en mi primer cadena Tejo el punto doble sin terminar. Doble lazada en este mismo espacio. Un punto doble sin terminar. Doble lazada mismo espacio. Punto doble sin terminar. Doble lazada, mismo espacio. Punto doble. Sin terminar, ya tengo 1, 2, 3, 4. Y el que se forma con las cadenas serían 5. Y cierro. Hasta aquí. Hago una cadena. Me voy a pasar a este primer espacio. Y comienzo a tejer punto bajo. 1, 2, 3, 4. 5, hago 3 cadenas, paso aquí de este lado y tejo un punto deslizado. Continúo 1, 2, 3, 4, 5 y me voy a pasar del otro lado y tejo. 1, miren, tomando el espacio de las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me voy a pasar aquí, donde tengo mi primer punto bajo y hago la unión con un punto deslizado 1 2 3 4 cadenas doble lazada y aquí en mi primer cadena de las cuatro que tejí vuelvo a repetir el mismo proceso punto doble sin terminar doble lazada mismo espacio punto doble sin terminar Llevo 3 mismo espacio punto doble sin terminar 4 mismo espacio punto doble sin terminar y serían 5 en total, ¿sí? El que se forma con las cadenas y cuatro que tejido. Cierro los puntos, una cadena y vuelvo a repetir. 1 punto bajo sobre el primer punto alto. 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar aquí, miren, de lado a lado y tejo mi punto deslizado. Y aquí continúo tejiendo 5 puntos bajos. 1. 2, 3, 4 y 5. Ahora, el material lo paso por la parte de abajo y del otro lado tomo donde está el espacio de mis cadenas y continúo tejiendo punto bajo. 1. Voy a cerrar aquí un poquito más este punto que quedó muy abierto. Y al mismo tiempo, pues podemos perder este pedacito de lana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, se me ha desbaratado. 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Hago la unión en mi primer punto bajo con un punto deslizado y en este caso pues ya puedo retirar este material que me ha sobrado y miren cómo queda ahora voy a continuar haciendo el mismo proceso 1 2 3 4 cadenas doble lazada y en la primer cadena de esas cuatro que tejí aquí Tejo punto doble. De 2 en 2. Doble lazada. Punto doble. Llevo 3. Doble lazada. 4. Doble lazada. 5. Cierro. Una cadena y en el mismo espacio tejo. 1. 2. 3. 4, 5, 1, 2 y 3. Y ahí, punto deslizado. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y por la parte de abajo paso mi material y del otro lado sobre la cadena comienzo a tejer punto bajo. 1, 2. A ver, voy a repetir porque se ha salido. Son 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me voy aquí donde tengo el punto bajo y hago un punto deslizado. Y así.

28 círculos en total. Ahora, ¿cuánto es lo que miren? Hasta aquí. Sin jalarlo, vamos a ver cuánto es lo que obtenemos. Son 56 centímetros aproximadamente. 55.5 centímetros, que serían casi las 22 pulgadas. ¿sí? Entonces hay que medirlo. Ahorita vamos a continuar con el proceso, pero hay que medirlo. Ahorita que lo cerremos. Si, eh, si le cabe en la cabeza a la persona a quien se lo vas a tejer y el escote es lo suficientemente amplio, podemos continuar con el proceso o puedes hacerlo en este caso tu o ponerle otros círculos más si lo necesitas o reducirle círculos si así lo requieres, ¿sí? Entonces, vamos a acomodar los círculos todos que nos queden bien parejitos para poder hacer la unión. Y vamos a contar aquí. 1 2 3 4 5 y en la cadena número 6 Ahí paso y miren, voy a hacer el cierre de esta manera, sí. Ahora me voy a pasar ahí donde hice mi último punto y voy a hacerle punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado, siguiente punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado una cadena. Y me voy a pasar aquí a la mitad de las tres cadenas y hago punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio dejo un punto alto. En este mismo espacio hago el tercer punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar a este siguiente espacio, aquí donde tengo las cadenas. Voy a comenzar a tejer tres puntos altos. Uno, dos, tres, dos cadenas y en el mismo espacio tres puntos altos. Uno, dos y tres. Dos cadenas, vamos a dejarle tres, tres cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y aquí en el centro voy a tejerle tres puntos altos. Uno, mismo espacio, dos y tres. Y voy a continuar tejiendo. Miren cómo queda. Tres cadenas. Me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo tres puntos altos. Uno. 2, 3, 2 cadenas y en el mismo espacio, 1, 2, 3, 3 cadenas, paso al siguiente espacio y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, ¿sí? 2 y 3. Tres cadenas. Miren cómo me va a ir quedando. Y ahora corresponde hacer de este lado del abanico igual a este. Entonces vamos a tejerle tres puntos altos. Dos cadenas. Y en el mismo espacio, tres puntos altos. Y así. Voy a continuar tejiendo hasta finalizar esta que va a ser la primer vuelta: 1, 2, 3 y repito, y miren, ya cómo está quedando. Quiero mostrarles: ya tengo eh, terminada en este caso la vuelta, y vamos a hacer la unión aquí sobre la tercer cadena. 1 2 cadena número 3 hago la unión con un punto deslizado 1 2 3 cadenas me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto alto siguiente punto punto alto dos cadenas y me voy a pasar aquí a estos primeros tres puntos en el primero a ver, voy a cambiar mi hilo de lugar para que se pueda apreciar mejor punto alto. Siguiente. Punto alto. Siguiente. Punto alto. Tres cadenas y en este espacio de las cadenas tejo uno, dos, tres puntos altos. Tres cadenas y me voy a pasar a estos siguientes tres puntos. Uno, dos, 3, 2 cadenas y me voy a pasar a estos 3 puntos. 1, 2, 3, 2 cadenas y repito. Miren cómo me ha quedado aquí en el centro. Esta ya es la vuelta número 2. Ahora, con 2 cadenas me voy a pasar hasta estos 3 puntos y tejo nuevamente. Punto alto, 1, siguiente, 2, siguiente 3 1 2 3 cadenas y dentro de las cadenas dejo uno mismo espacio dos mismo espacio 3 1 2 3 cadenas y me voy a pasar a estos tres puntos dejo uno siguiente 2 y tres puntos altos 1 dos cadenas y me paso a los siguientes tres puntos y tejo un punto alto por cada espacio. Y esto voy a repetirlo toda la vuelta. Y miren cómo nos va a quedar aquí. Una vez terminada mi vuelta número 2, voy a hacer la unión aquí con un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto alto. Siguiente punto, punto alto. Esta es la vuelta número 3. Hago una cadena, me voy a pasar a estos tres puntos y voy a tejer punto alto sin terminar. 1. Punto alto sin terminar. Siguiente. 2. Punto alto sin terminar. Siguiente. 3. Punto alto sin terminar. Y cierro. 1. 2 tres cadenas y me voy a pasar aquí al primero de los tres puntos en él voy a tejer tres puntos altos 1 2 3 2 cadenas y me paso un punto sin tejer en el que sigue tres puntos altos 1 2 3 1 2 3 cadenas y me paso aquí a estos tres puntos que siguen Tejo tres puntos altos sin terminar: 1, 2, 3 y cierro una cadena y me paso a estos tres puntos que siguen y dejo un punto alto por cada espacio, y miren cómo ha quedado en esta parte. Ahora repito: una cadena, paso a estos tres puntos que siguen. Y tejo tres puntos altos sin terminar uno por cada espacio. Una vez que ya tengo estos tres puntos altos sin terminar, cierro uno, dos, tres cadenas. Me voy a pasar al primer punto que tengo de los tres en el tejo, tres puntos altos: uno dos y tres puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? dos cadenas. Me voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue tres puntos altos en el mismo espacio. Tres cadenas, me voy a pasar aquí a estos siguientes tres puntos y tejo tres puntos altos sin terminar y cierro. Una cadena, me paso a estos siguientes puntos y tejo un punto alto por cada espacio y así. Voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta. Y miren, les muestro cómo me va a ir quedando. Para finalizar mi vuelta número 3, voy a hacer 1, 2, cadena número 3, un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Me paso al siguiente punto y tejo 2 puntos altos. 1. Y en el mismo espacio, 2. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo un punto alto. 1, 2 cadenas. Me voy a pasar todo este espacio sin tejer y donde tengo los primeros 3 puntos, tejo punto alto, 1 por cada espacio. 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas. Y dentro de estas cadenas que siguen, ahí tejo 3 puntos altos. 1. 2 y tres tres cadenas me voy a pasar a estos tres puntos que siguen y tejo un punto alto por cada espacio 1 2 y 3 dos cadenas me paso todo este espacio sin tejer hasta donde tengo estos tres puntos en el primero tejo punto alto en el segundo dos puntos altos en el mismo espacio y en el tercero un punto alto. Y así me va a quedar en esta ocasión el motivo. ¿sí? Aquí se cierran las hojas, pero aquí abrimos otras. Entonces, dos cadenas. Me voy a pasar todo este espacio sin tejer y sobre el primer punto, punto alto. Siguiente punto alto, siguiente punto alto. Uno, dos, tres cadenas. Miren y aquí en las cadenas que siguen tejo tres puntos altos 1 2 3 tres cadenas me paso a los siguientes tres puntos y tejo un punto alto por cada espacio 1 dos cadenas me voy a pasar todo este espacio sin tejer y en el primer punto alto punto alto siguiente dos puntos altos en el mismo espacio para hacerle el aumento y en el que sigue punto alto sí y así dos cadenas vuelvo a repetir el mismo proceso hasta finalizar toda mi vuelta y así es como luce una vez finalizada ya mi vuelta número 4 voy a hacer la unión en la tercera cadena con un punto deslizado y voy a empezar con la vuelta número 5 Mire, así es, les muestro cómo está quedando. Y voy a empezar con la vuelta número 5. Mire, así es, les muestro cómo está quedando. Subo tres cadenas, me paso al siguiente punto, tejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. Ahora en total tengo cuatro puntos para comenzar. Me voy a pasar aquí a este espacio, voy a tejerle. Una cadena y me paso estas dos cadenas sobre el punto. Tejo punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro. Una vez que cerré, vamos a hacerle tres cadenas: uno, dos, tres. Me paso aquí donde tengo estas cadenas y tejo en este caso. A ver, vamos a tejer aquí. En, eh, sin pasar, más bien pasando las cadenas, tejemos sobre el primer punto, tres puntos altos. Uno, dos, tres, dos cadenas, paso punto sin tejer y en el punto que sigue voy a hacerle tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas, me voy a pasar a estos siguientes tres puntos. Dejo punto alto 1, 2, 3 puntos altos sin terminar y cierro una cadena y me paso a donde tengo los cuatro puntos altos y dejo un punto alto por cada espacio. Y ahorita te voy a mostrar en este motivo cómo me va a quedar. ¿sí? Ahora voy a volver a repetir: hago una cadena, me paso a donde tengo los 3 puntos altos y tejo 3 puntos altos, pero sin terminar, y cierro 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar estas cadenas que tengo aquí, y en el primer punto, tejo 3 puntos altos: 1, 2, 3, dos cadenas. Me paso un punto sin tejer, y en el que sigue, tejo 3, 1, 2 y 3. A ver, uno, dos, sí, sí está bien. Ahora uno, dos, tres cadenas, me paso al siguiente punto y tejo un punto alto por cada espacio, pero sin terminar. Cierro una cadena y me paso donde tengo cuatro puntos altos y tejo un punto alto por cada espacio. Y ahorita te voy a mostrar. Ya cómo luce esta, esta vuelta. Miren, aquí ya tenemos mejor reflejados como las hojas, cómo se va formando ya nuestro diseño. ¿sí? Voy a completar toda la vuelta. Recuerden que esta ya es mi vuelta número 5. Una vez terminada ya mi vuelta número 5, así es como ha quedado. Ahora vamos por la vuelta número 6. Voy a cerrar con un punto deslizado, subo tres cadenas y comienzo a tejer los cuatro puntos que son de espacio o que se colocan entre un eh, motivo y otro. ¿sí? Ahora hago dos cadenas. Voy a pasarme a todo este espacio sin tejer hasta aquí, hasta donde tengo estos tres puntos. En el primero hago dos puntos. Uno, mismo espacio, dos. Me paso al siguiente punto, tejo solo un punto alto, y en el que sigue hago un aumento, tejo dos. En total tengo dos, tres, cuatro y cinco puntos. Uno, dos, tres cadenas. Me paso donde tengo las cadenas y tejo tres puntos altos, tres cadenas. Me paso a donde tengo estos tres puntos y en el primero hago dos puntos altos. Uno. Mismo espacio, dos. Me voy a pasar al siguiente punto con un punto alto y en este que sigue voy a tejerle uno y en el mismo espacio, dos. Dos cadenas. Me paso todos estos eh, puntos sin tejer hasta donde tengo nuevamente los cuatro puntos que son entre un motivo y otro y tejo un punto alto por cada espacio. Y déjame mostrarte aquí en esta parte cómo es que va a quedar. ¿Sí? Miren, así es como luce. Bueno, pues este mismo proceso voy a volver a repetirlo. Tejo dos cadenas, me paso todo este espacio sin tejer hasta aquí, hasta donde tengo los tres puntos altos. En el primero tejo dos puntos altos. En el segundo solo un punto alto y en el tercero dejo dos puntos altos para hacer el aumento. 1, dos, tres cadenas. aquí donde tengo el espacio de las cadenas, tres puntos altos. 1, dos, tres cadenas. me voy a pasar aquí donde tengo los siguientes tres puntos altos. En el primero voy a tejerle dos puntos altos, en el segundo solo un punto alto y en el tercero vuelvo a tejer dos puntos altos para hacer el aumento. Y así es como me va a quedar. ¿Sí? Nuevamente hacemos dos, punto, dos cadenas y me paso a los cuatro puntos que dividen un motivo de otro. Y así. Voy a continuar tejiendo toda la vuelta. Miren aquí ya cómo he aumentado para darle también un tamaño más grande a esta hoja. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada la vuelta número 6, voy por la vuelta número 7. 1 2 3 cadenas, me paso al siguiente espacio. Tejo punto alto punto alto y punto alto uno por cada espacio me voy a pasar uno dos cadenas me paso aquí a donde tengo estos eh, puntos y en el primero tejo un punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro para hacer una disminución ahora punto alto y estos dos que siguen Voy a hacer disminución, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Uno, dos, tres cadenas y me voy a pasar aquí, a donde tengo estos tres puntos. En el primero voy a tejer tres puntos altos. Dos cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo tres puntos altos. Dos, tres cadenas. Me voy a pasar aquí donde tengo nuevamente esos cinco puntos altos. Punto alto sin terminar en el primer punto. Me paso al siguiente y repito, punto alto sin terminar y cierro. Siguiente punto, un punto alto. Y estos dos últimos puntos hago de disminución, punto alto sin terminar, uno en cada espacio y cierro. Dos cadenas. Me paso donde tengo los puntos altos y dejo un punto alto por cada espacio. Y aquí ya va cerrando nuevamente estas hojas. Solo que en esta ocasión la hoja quedará más grande que la anterior. ¿sí? Vuelvo a repetir dos cadenas. Me paso. Los dos primeros puntos disminuyo. Punto alto sin terminar. Uno por cada espacio y cierro. Siguiente punto alto. Y en los dos que siguen, hago punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Uno, dos, tres cadenas. Me voy a pasar aquí a donde tengo los tres puntos y en el primero. Dejo 3, 1, 2 y 3 puntos altos. Dos cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue, 1, 2, 3, 3 cadenas y voy por estos puntos, que son 5, para hacer las disminuciones. En el primero punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Siguiente punto alto. En estos dos que siguen, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Uno, dos cadenas, me voy a donde tengo los cuatro puntos de separación y hago un punto alto por cada espacio. Y así voy a continuar tejiendo hasta completar toda la vuelta ya he terminado mi vuelta número 7 y voy por la vuelta número 8 1 2 3 cadenas igual este va a ser siempre el mismo comienzo y me voy a pasar aquí con una sola cadena me voy a pasar aquí a donde tengo estos eh, estas partes de la hoja voy a tomar el primer punto en punto alto sin terminar el siguiente punto en punto alto sin terminar el tercer punto punto alto sin terminar y cierro para formar eh, la forma de eh, mi hoja ya completa 1 2 3 cadenas y me voy a pasar a mi primer punto de estos tres que tengo en el primero voy a ponerle dos puntos altos en el que sigue un punto alto y en el que sigue dos puntos altos para dar inicio a mi siguiente hoja. Sí, hacemos uno, dos, tres cadenas y dentro de este espacio tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas y en estas tres puntos vamos a hacer los aumentos. Un punto alto, dos en el mismo espacio, un punto alto en el que sigue y en el último dos puntos altos. Así, miren. ¿Sí? Entonces, miren, estamos formando aquí nuevamente hoja, hoja y aquí pues vamos a cerrar. Uno, dos, tres cadenas. Me voy a pasar a donde tengo los tres puntos. Punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro una cadena, me paso a los cuatro puntos de separación y dejo un punto alto por cada espacio. Y miren cómo me ha quedado aquí, completé mi, mi hoja, pero doy vida a nuevas hojas, ¿sí? Entonces voy a volver a repetir, una cadena nada más. Siguen estos tres puntos, dejo un punto alto por cada espacio sin terminar y cierro. Aquí ya está completa mi hoja. Ahora, uno, dos, tres cadenas. Me voy a pasar a estos tres puntos que siguen. Primer punto, hago aumento. Dos puntos altos en el mismo espacio. Siguiente punto, un punto alto y en el que sigue dos, uno y dos. Tres cadenas, uno, dos, tres. Y aquí en el centro, tres puntos altos. Tres, pun tres cadenas nuevamente. Y donde tengo estos tres puntos, hago primer punto aumento. Uno, mismo espacio, dos. Siguiente, un punto alto y en este que sigue dos. Para hacer el aumento. 1 2 3 cadenas, me paso a los tres últimos puntos y hago disminución. Punto alto sin terminar, uno por cada espacio y cierro. Cadena y tejo un punto alto por cada espacio. Y ahorita les muestro nuevamente el motivo. mire Aquí están. Cerramos y abrimos. Bueno, pues esto voy a repetirlo toda la vuelta. Quiero mostrarles, ya he terminado mi vuelta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y he comenzado mi vuelta número 9. Para esta vuelta voy a tejerle dos cadenas. Y miren, vamos a repetir en esta ocasión el mismo proceso que estamos realizándole aquí en esta vuelta. ¿Sí? Entonces me voy a pasar aquí y voy a tejerle un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro. Siguiente punto alto en el que sigue. Disminuyo uno, siguiente dos sin terminar y cierro. 1 2 3 cadenas y me voy a pasar aquí a donde tengo estos tres puntos. Miren, estamos haciendo como les comento, esta vueltita que tenemos aquí, esta. Voy a contarla a ver cuál es. 1 2 3 4 5 6 7. Es nuestra vuelta 7. 1 2 3 4 5 6 7. ¿Sí? Esta. Y vamos a hacer este proceso. Entonces me voy a pasar aquí y tejo tres puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas, me paso un punto sin tejer y en el que sigue tres puntos altos. Sí, miren. Vuelta 7, esta es la 8 y esta es la 9. Entonces estamos repitiendo la vuelta 7. 1, 2, 3 cadenas me voy a pasar aquí, donde tengo estos cinco puntos, y los dos primeros voy a disminuirlos. Cierro, siguiente punto alto y en el que sigue, disminuyo dos cadenas. Y miren cómo me ha quedado. ¿sí? Y me paso a donde tengo el espacio de la separación y dejo un punto alto por cada espacio y ahorita les muestro cómo queda y vuelvo a repetir dos cadenas paso hasta donde tengo los cinco puntos en el primero punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro siguiente un punto alto los dos que siguen Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Uno, dos, tres cadenas, me paso a los tres puntos y en el primero dejo tres puntos altos, dos cadenas, paso un punto y en el que sigue tres puntos altos, tres cadenas, miren, hasta aquí como me está quedando. Me paso aquí a donde tengo los 5 y disminuyo. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Siguiente un punto alto y esos dos que siguen disminuyo. Uno sin terminar, dos sin terminar y cierro. Dos cadenas, me paso todo este espacio hasta donde están los puntos de separación. Entonces, estamos en este momento repitiendo en la vuelta número 9 lo que es la vuelta número 7. ¿sí? Voy a continuar tejiendo así hasta completar toda mi vuelta. ¿Y qué les parece? ¿Verdad que está luciendo muy linda? Ya he terminado esta vuelta que es la vuelta número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como les comenté... Pues estábamos repitiendo nuestra vuelta número 7, que era esta. Ahora vamos a hacer, a repetir esta vuelta que es la número 8. ¿Sí? Hicimos la 7, que es la vuelta número 1. Vamos a hacer la vuelta número 2, que va a ser la vuelta número 8. Por lo tanto, aquí ya de aquí en adelante va a ser repetitivo, amigas. ¿eh? Hago mis 4 puntos del inicio. ¿Sí? Y como vamos a repetir esta, esta vuelta que está aquí, hago una cadena, tejo punto alto sin terminar en los tres puntos que siguen, a ver, así, para que se pueda ver bien. Y cierro todos los puntos para cerrar la hoja. Uno, dos, tres cadenas, me paso al primer punto y tejo dos puntos altos siguiente punto alto y en el que sigue dos. Tres cadenas. Me paso aquí a la mitad y tejo tres puntos altos. Y miren, estoy repitiendo mi vuelta esta, que es la número 8. Entonces, tres cadenas. Me paso al siguiente punto, hago un aumento tejiendo dos puntos en el mismo espacio. Siguiente un punto alto y en el que sigue dos, uno y dos. Tres cadenas, me paso a los últimos tres puntos y hago tres puntos altos, uno por cada espacio, sin terminar y cierro. Una cadena y me voy a donde están los puntos de separación. Una cadena y vuelvo a repetir. Cierro esta hoja tejiendo tres puntos altos sin terminar y cierro para comenzar. ¿Sí? Ahora, tres cadenas. Me voy a pasar aquí a donde tengo el primer punto y creo un aumento. Siguiente punto, un punto alto y en este que sigue dos para hacer el aumento tres cadenas me paso donde están las cadenas y tejo tres puntos altos tres cadenas hago nuevamente aumento 1 2 siguiente punto un punto alto y en el que sigue 1 2 1 2 3 cadenas hago la disminución de las hojas tres puntos altos sin terminar cierro cadena y voy por los puntos de separación esta ya sería la vuelta número 2 la vamos a llamar la vuelta número 2 si ¿sí? recordarán que la vuelta 7 era la vuelta número 1 y la vuelta 8 será nuestra vuelta número 2 para que para ir repitiendo ya de aquí en adelante 1 2 3 y así sí entonces voy a completar toda la vuelta pero antes déjenme mostrarles pues ya cómo luce en este momento nuestro proyecto ya he terminado mi vuelta ahora miren amigas y amigos de aquí en adelante lo que voy a hacer he terminado esta vuelta esta que es la número 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 voy a empezar la vuelta número 11 en la vuelta número 10 se trabajó como la vuelta número 8, ¿sí? Miren, esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 7 la repetimos en la 9 que dijimos que era la vuelta número 1. La vuelta número 8 la hicimos en esta vuelta que es la número 10 que era el equivalente a la vuelta número 2, ¿sí? Entonces, esta es la vuelta 1, vuelta 2. Ahora voy a repetir nuevamente esta vuelta que es la número 1. Después repito la 2. 1, 2, 1, 2 y así voy a ir tejiendo. ¿sí? Entonces, miren, como esta, esta vuelta que es la número 9, es la vuelta número 2. Sí, es la vuelta número 9 contando todo esto. Pero vamos a ir repitiendo. En este caso, pues mi vuelta anterior. Aquí, esta. Sí, esta que tengo aquí. 1 2. Entonces dejo mi vuelta 1. Hago dos cadenas. Me voy a pasar todo este espacio y aquí comienzo a hacer las disminuciones. A ver, no sé por qué mi cámara no me está agarrando. Ahorita voy a checar. Entonces dejo 1. Dos puntos sin terminar y cierro. Sí, estamos pues dejando en el olvido esta parte. Ahora. Punto alto siguientes dos, disminuyo y cierro. 1, 2, 3 cadenas, me paso aquí donde están estos tres puntos y en el primero tejo 3 1, 2 y 3. 2 cadenas, paso punto sin tejer y en el que sigue tres puntos altos. 2, 3 cadenas, me paso aquí donde tengo los cinco puntos y disminuyo. 1. Dos puntos sin terminar y cierro. Siguiente punto alto. Y estos dos que siguen vuelvo a disminuir. Uno y dos. Y cierro. Uno, dos cadenas. Me paso todo este espacio sin tejer hasta donde tengo los puntos de separación. Y miren, cómo me ha quedado. Sí, entonces pues estoy repitiendo esta vuelta que es la número 1 aquí 1 y 2 voy a terminar toda mi vuelta y en la que sigue voy a repetir esta vuelta que es la número 2 aquí arriba sí entonces voy a completar toda mi vuelta quiero mostrarles ya he terminado mi vuelta en total tengo 11 vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hemos realizado la vuelta número 1. Ahora vamos por la vuelta número 2, que sería esta que queda en la vuelta anterior. ¿sí? Esta que tenemos aquí, donde hacemos el cierre de la hoja. Entonces ya nada más los voy a acompañar esta vuelta porque ya saben que solamente repetimos vuelta 1, que es esta. Esta vuelta 1 y ya esta que es la vuelta 2. Entonces va a ser así. 1, 2, 1, 2, 1. Y esta que sigue sería la 2. Hago mis 4 puntos de comienzo. Una cadena. 3 puntos a disminuir, que son los de la hoja. Los 3 primeros puntos sin terminar. Y cierro. 3 cadenas. Me paso a mi primer punto y tejo dos puntos altos para hacer el aumento un punto alto y en este que sigue dos para tener en total cinco puntos tres, eh, tres cadenas dentro de las cadenas que siguen tejo tres puntos altos tres cadenas y aquí en el que sigue hago aumento uno dos siguiente un punto alto mire en total necesitamos tener cinco uno y dos sí entonces antes eran tres ahora ya tenemos cinco tres cadenas paso a los siguientes tres puntos y disminuyo uno dos y tres cierro cadena y hago los puntos de separación bueno, amigas y amigos, de aquí en adelante yo voy a tejer hasta obtener el largo de la sisa. Ya no vamos a hacerle aumentos ni disminuciones, ¿sí? De aquí en adelante pues ya se van formando las hojas y así pues voy a continuar. Entonces, en un ratito más regreso y si se dan cuenta también el degradado ya comienza eh, a notarse cada vez más. Si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, por favor apóyenme dejándome un me gusta. Si este video no está siendo de tu agrado, déjame como apoyo un no me gusta. Quiero mostrarles hasta este punto cuánto es lo que tengo aventajado. Miren, ya se ven muy bonitas aquí este punto de hojas y en total, vamos a ver cuántas son las vueltas que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltas en total. Hasta este momento. ¿sí? Tú le puedes dejar más largo o le puedes dejar menos. Esto va a depender de ti, de tus gustos y de tus necesidades. Ahora vamos a continuar con el proceso. Para esto vamos a hacer las divisiones como se las mostré al principio. Mi talla. Va a quedarse con cuatro del frente, cuatro motivos de la parte de la espalda y tres motivos para la manga. Para la vuelta que haremos la parte de las separaciones de la manga, nos tiene que quedar la vuelta de la disminución del cierre, que es esta que tenemos aquí. ¿sí? Entonces, para esa siguiente vuelta sería así, y para la vuelta donde trabajaríamos la sisa, sería nuevamente esta vuelta que está aquí, sí, entonces para que todos vayamos en, pues igual te recomiendo que si te quedases en esta eh, o para tejer esta vuelta, bueno, hagas una más para que la última vuelta sea esta, la de dos puntos para disminuir, un punto alto, dos de disminución, tres cadenas, tres puntos, dos cadenas, tres puntos y nuevamente los dos disminuciones, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar. Quiero mostrarles entonces, miren, tengo aquí el inicio, aquí, hago un motivo, dos, voy a tejer estos cuatro puntos, uno, dos, tres y cuatro. Ahora, tejo 27 cadenas.

y del otro lado voy a dejarle en esta para esta talla tres motivos uno dos y tres motivos sin tejer que son los de la parte de la manga me voy a pasar aquí si ¿Sí alcanzan a ver amigas miren aquí es donde empecé uno dos tres y me voy aquí donde están los puntos altos y comienzo a tejer punto alto siguiente espacio punto alto siguiente punto alto y voy a continuar tejiendo como corresponde una cadena en esta ocasión a mí me corresponde hacer el cierre de la hoja 1 2 3 y aquí hago los aumentos si ¿sí? entonces esto va a aplicar para todas las tallas le vamos a hacer el aumento de un motivo debajo de la sisa entonces miren Vuelvo a hacer un recuento rápidamente. Aquí está mi comienzo. 1, 2, hice los 4 puntos, 27 cadenas, pasé sin tejer. 1, 2, 3 motivos y continúo tejiendo. En este caso, 4 motivos. Voy a hacer 4 motivos: 1, 2, 3 y 4 motivos para la parte del frente y volver a repetir el proceso de la siguiente manga. Quiero mostrarles hasta este punto. Miren, ya tengo entonces aquí la parte de la sisa. Esta será la parte de la manga. Hasta aquí, ¿sí? Tejí 1 2 3 4 motivos y ahora vuelvo a repetir las 27 cadenas para darle la forma a la siguiente manga. Entonces vamos a tejer 1 2. Voy a acercarlo un poquito más para que sea

Eh, pues la parte de la manga a ver aquí y voy a pasarme entonces a ver voy a, a retomar mi punto no vaya a ser que se desbarate una cadena por aquí entonces tejo o, o paso 1 2 tres motivos sin tejer y sobre donde tengo los puntos altos ahí voy a comenzar a tejer pues un punto alto por cada espacio y voy a completar en esta ocasión toda mi vuelta. Pero aquí, amigas, les muestro que ya está en esta parte, pues la siguiente manga. Sí, a ver, voy a tratar de acomodarlo para que ustedes pues lo puedan apreciar mejor. Sí, entonces miren, aquí tenemos la parte de la sisa, la otra parte de la sisa, los cuatro motivos del frente. Y en la parte de la espalda voy a tejerle solo estos dos ya. Miren, aquí voy. Estos dos para cerrar mi vuelta. Ya he terminado mi vuelta y he realizado esta siguiente vuelta. Pero antes de esto, déjenme mostrarles. Aquí yo ya tengo este espacio de la manga y de la sisa. Y del otro lado también. Aquí tengo el espacio. Esta es mi manga y esta es la parte de la sisa o la parte debajo de nuestro brazo. Bueno, ya trabajé estos dos motivos. Todas las tallas vamos a hacer este mismo proceso. Ya estoy debajo de las cadenas. Para debajo de la sisa, haré lo siguiente: dos cadenas. Voy a pasarme 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en la cadena número 6, que es esta, dejo un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro así me va a quedar ahora siguiente punto un punto alto siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro 1 2 3 cadenas me voy a pasar en este caso 1 2 3 espacios y en el espacio número 4, tejo 1, mismo espacio, 2, mismo espacio, 3. Dos cadenas, paso una cadena sin tejer, y en la cadena que sigue, que es esta, tejo tres puntos altos en el mismo espacio, 2 y 3. Tres. tres cadenas. Voy a pasar uno 2, 3 espacios sin tejer y en el punto número 4, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Siguiente, un punto alto y en el que sigue, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y mire cómo me ha quedado aquí en esta parte. 1, 2, cadenas, me voy a pasar todo este espacio 1 2 3 4 hasta llegar aquí a donde tengo el punto alto y ahí comienzo a tejer punto alto punto alto en esta vuelta si se dan cuenta estoy tejiendo así como estamos tejiendo este motivo debajo de la sisa así estoy tejiendo el resto dos cadenas me paso al siguiente espacio y miren aquí fueron los los puntos de disminución, ¿verdad? Aquí también, porque es la vuelta sincronizada. Dos puntos altos sin terminar, cierro. Punto alto, punto alto sin terminar en los siguientes dos puntos y cierro. Para que en total ya me queden tres puntos. Uno, dos, tres, paso las cadenas sin tejer y en el primer punto tejo tres puntos altos. Dos cadenas y tres puntos altos. Tres cadenas, me paso a los siguientes y hago los puntos de disminución en los primeros dos puntos y cierro. Siguiente punto alto y en el que sigue nuevamente tejo disminución. Uno, dos, y continúo tejiendo como corresponde, sí. Entonces lo que quiero mostrarles es cómo queda debajo de la sisa y cómo continuamos tejiendo igual. Tiene que estar sincronizada nuestra vuelta, si ¿sí? Por eso les comentaba al principio en qué vuelta me iba a quedar para que todos continuáramos tejiendo igual. Bueno, voy a eh, Voy a continuar tejiendo toda la parte del frente. Ya terminé de tejer toda la parte del frente. Les muestro, aquí está la otra parte de la manga. Y vamos a tejer ahora la parte de la sisa. Vamos a repetir el proceso que hicimos en esta primera parte. Para debajo de la sisa haré lo siguiente. Dos cadenas. Voy a pasarme uno. 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en la cadena número 6, que es esta, dejo un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro. Así me va a quedar. Ahora, siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar, en este caso, 1, 2, 3 espacios. Y en el espacio número 4, tejo 1, mismo espacio. 2, mismo espacio. 3. 2 cadenas. Paso una cadena sin tejer. Y en la cadena que sigue, que es esta, tejo 3 tres puntos altos en el mismo espacio dos y tres tres cadenas voy a pasar 1 dos tres espacios sin tejer y en el punto número 4 punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro siguiente un punto alto y en el que sigue punto alto sin terminar Punto alto sin terminar y cierro. Y mire cómo me ha quedado aquí en esta parte. Uno, dos, cadenas. Me voy a pasar todo este espacio. Uno, dos, tres, cuatro hasta llegar aquí. A donde tengo el punto alto. Y ahí comienzo a tejer punto alto. Punto alto. En esta vuelta, si se dan cuenta, estoy tejiendo. Así como estamos tejiendo este motivo debajo de la sisa, así estoy tejiendo el resto. Dos cadenas, me paso al siguiente espacio y miren, aquí fueron los, los puntos de disminución, ¿verdad? Aquí también, porque es la vuelta sincronizada. Dos puntos altos sin terminar, cierro. Punto alto, punto alto sin terminar en los siguientes dos puntos y cierro para que en total ya me queden tres puntos. Uno, dos, tres, paso las cadenas sin tejer y en el primer punto tejo tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Tres cadenas, me paso a los siguientes y hago los puntos de disminución. En los primeros dos puntos y cierro. Siguiente punto alto y en el que sigue nuevamente tejo disminución. Uno, dos y continúo tejiendo como corresponde. ¿sí? Entonces lo que quiero mostrarles es cómo queda debajo de la sisa y cómo continuamos tejiendo igual. Tiene que estar sincronizada nuestra vuelta. Voy a continuar tejiendo ya lo que me resta para completar la parte de la espalda. Una vez que ya terminé en este caso mi vuelta, voy a hacer aquí un punto deslizado para completar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues continuar como corresponde, amigas y amigos. Subo igual mis tres cadenas, tejo los primeros puntos que son cuatro. En esta ocasión solamente corresponde hacer una cadena y hacer las tres disminuciones del inicio para cerrar con el motivo de nuestra hoja. Tres puntos altos sin terminar y cierro. Uno, dos, tres cadenas, me paso aquí y en esta ocasión aquí le corresponde hacer aumentos. Por lo tanto, tejo dos puntos altos, siguiente punto alto y en el que sigue dos puntos altos. Tres cadenas. Aquí a la mitad hago 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y me paso acá. Empiezo. 1, 2 puntos altos. Siguiente solo un punto alto y en el que sigue 2. Tres cadenas. Y hago la disminución. Cierro cadena y continúo. Bueno, voy a continuar tejiendo hasta llegar debajo de la sisa. ¿sí? solamente quería mostrarles: pues que el proyecto sigue sincronizado, normal, tejiendo como corresponde. Ya he llegado debajo de la manga, y pues vamos a hacer igual el mismo proceso: una cadena, disminuyo uno, dos. 3 y cierro. 1 2 3 cadenas. Me voy a pasar aquí y aquí me corresponde hacerle los aumentos. 1 2 3 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a regresar un poquito, amigas. Así no era. Eran dos y en el que sigue un punto alto, en el que sigue dos. Una disculpa, eh? ando distraída. 1 2, 3 cadenas y aquí ahora sí, en el centro hago 3 puntos altos. 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente, tejo 2 puntos. 1. Mismo espacio, 2, en el que sigue 1 y en el que siguen 2. 3 cadenas. Miren cómo nos quedó aquí en la parte del centro me paso y hago la disminución para para hacer el cierre de la hoja anterior, así. Una cadena y ya continúo tejiendo la parte del frente. Bueno, amigas y amigos, para no hacer tan largo este video, ustedes pudieron ya observar cómo quedó la parte de la sisa, cómo vamos a ir aumentando igual. Tiene que quedar coordinado esta vuelta con las vueltas debajo de la sisa. Ahora sí, de aquí en adelante voy a alargar tanto como yo lo necesite. Si alguien necesita hacer, por ejemplo, esta blusa un poquito más ancha, entonces puede hacer los aumentos aquí. En vez de dejar cuatro puntos entre un motivo y otro, le puede dejar cinco, le puede dejar seis o más, si así lo necesita. ¿Sí? Entonces... Voy a aventajar el largo que necesito y regreso para continuar con el proceso. Y si hasta este momento este video te está gustando, pues amiga, por favor, te voy a pedir que me regales como apoyo un me gusta. Miren, aquí está, voy a tratar de que se observe mejor. Aquí ya está la parte de las mangas, la parte de la sisa bonito proyecto no lo creen quiero mostrarte hasta este punto cuánto es lo que tengo aventajado y cómo fui haciendo los aumentos en este caso esta vuelta fue mi primer aumento voy a acercarlo para que ustedes lo puedan apreciar mejor sí Miren. fui creciendo los aumentos de aquí eh, en vez de de hacer nuestros cuatro, hice dos al principio, después pasé sin tejer, sin aumentar, sin aumentar, sin aumentar y volví a hacer un aumento. Si, ¿sí? entonces 1, 2, 3, 4, 5 sin aumentar y nuevamente el aumento. Después dejé solo uno y volví a hacer aumento. Si ¿sí? al final me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Si, ¿sí? entonces. Hice cuatro aumentos en esta parte, ¿sí? En un lado, en el otro, en un lado y en el otro, ¿sí? No, no fueron cinco vueltas, fueron uno, dos y luego aumenté, uno, dos y luego aumenté, uno, dos y aumenté del otro lado, ¿sí? Entonces, si vas a hacer un vestido, vas a hacer exactamente este mismo proceso, irle aumentando. Para que te quede en la parte de la cadera y ya después lo tejes todo recto, ¿sí? Entonces, hasta este punto, yo voy a dejar aquí, voy a retirar mi material, a perder este pedacito de material por la parte del lado del revés, pero eso será más tarde. Ahora, Quiero mostrarte ya la parte del frente. Si deseas hacerle, por ejemplo, en esta parte de aquí, hacerle una manguita más más larga, vamos a hacerlo. Tengo la manga así, de esta manera. Aquí tengo las cadenas y aquí tengo un punto alto. Sobre ese punto alto voy a pasar. Aquí, miren, después de las cadenas ya tengo asegurado mi primer punto y comienzo a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a pasar dentro del punto y tejo punto alto. Me paso al siguiente espacio que se ve aquí. A ver, voy a tratar de acercarlo para que se vea mejor. ¿eh? A este siguiente espacio y tejo el punto alto. Después aquí tengo un punto. Ese también lo tomo de preferencia en vez de hacerlo aquí, lo tomo aquí abajo para que se cierre más ese espacio y no se vea tan mal. Y cierro punto alto. Me voy a pasar aquí debajo de la de la sisa o del brazo y tejo punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro. Me paso al siguiente punto. Punto alto sin terminar. Siguiente punto, que es este. Punto alto sin terminar. Y cierro. Estoy tejiendo debajo de la sisa y al mismo tiempo pierdo el pedacito de material. Me paso al siguiente punto, este que tengo aquí. Punto alto sin terminar. Siguiente. Punto alto sin terminar y cierro. Y así me voy a ir todos estos puntos debajo del brazo, que fueron el motivo de aumento. Punto alto sin terminar. Siguiente. Punto alto sin terminar y cierro. Siguiente. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Siguiente. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es disminuir. Me paso a la siguiente cadena. Repito: punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Siguiente, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y así voy a continuar tejiendo. A ver, aquí en esta parte. Vuelvo a retomar. Siguiente. Y miren ya cómo está quedando debajo del brazo. Ya estamos por llegar acá donde tenemos nuestro siguiente motivo. Aquí si se dan cuenta ya no formé motivo. Ya solamente fui tejiendo una cadena en cada cadena un punto alto sin terminar. Al formar los dos puntos altos sin terminar, estuve ya cerrando, ¿sí? Para hacer la disminución. Miren. Son dos y nuevamente a cerrar. ¿Sí? Así fui tejiendo todo alrededor o más bien toda la parte de abajo de la ciserta se los voy a mostrar. Me paso aquí a este espacio, que en vez de tomarlo aquí lo tomo en la parte de abajo para que se cierre más y tejo punto alto. Siguiente aquí donde tengo el punto alto. Aquí en ese espacio, punto alto, punto alto y punto alto. Hasta aquí, ¿sí? Ahora mire Voy a acomodarlo. Para que ustedes lo aprecien mejor, esta es la parte de la manga de la parte de arriba de nuestro brazo, y esta es la parte de abajo del brazo. ¿sí? Entonces, todo lo que se hizo de disminución fue esta parte donde habíamos hecho el, la parte de las cadenas, recordarán, si ¿Sí? esta parte de las cadenas. Bueno, ahora. Yo voy a continuar tejiendo aquí, ya tengo los cuatro puntos de separación y voy a continuar tejiendo como corresponde. En mi caso es una cadena, tomo los tres puntos sin terminar y cierro. Tres cadenas, en el primero de estos primeros tres, dejo dos puntos altos para hacer aumento. En el que sigue 1, en el que sigue 2. Y en total pues nos tienen que quedar 5. 1, 2, 3 cadenas. Y donde tengo las cadenas pues hacemos los 3 puntos altos. 3 cadenas. En el primero dos puntos altos para hacer el aumento. En el segundo un punto. Y en el que sigue 2. Para nuevamente hacer aumento, tres cadenas y me paso a los tres puntos que siguen y tejo tres puntos altos sin terminar. Cierro una cadena, me paso al siguiente espacio y repito tres puntos en esta ocasión: tres puntos altos. Y mire, así voy a continuar. Como corresponde, si ¿sí? voy a trabajar estos dos motivos que siguen. Quiero mostrarles, ya he terminado, miren mi vuelta, y aquí voy a cerrar en la tercer cadena con un punto. A ver, aquí con un punto deslizado. Subo tres cadenas, me paso al siguiente espacio, punto alto punto alto y punto alto son cuatro ahora aquí en la parte de abajo hice puras disminuciones en esta vuelta voy a tejerle un punto alto por cada espacio sin disminuir nada sí nada más así un punto alto por cada espacio hasta llegar a los siguientes cuatro puntos que son los puntos de separación sí aquí Aquí ya he llegado a donde están los cuatro puntos altos que son los puntos de separación. Y voy a tejer como corresponde. Ya llegué a donde está mi motivo, por lo tanto hago dos cadenas, me paso en esta ocasión, tengo que cerrar mi hoja. Entonces, así como corresponde, dos puntos altos sin terminar, uno por cada espacio para disminuir punto alto y los que siguen vuelvo a hacer la disminución bueno ya ya este sabemos cómo vamos a tejer en esta parte así es que voy a llegar hasta donde está el cierre sí ya sabemos eh, cómo tejerlo para no hacer tan largo el, el vídeo y ya los veo del otro lado Les muestro. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Aquí miren. Hago en la tercer cadena mi punto deslizado. Uno, dos, tres cadenas. Me paso al siguiente punto. Tejo cuatro puntos altos. Uno por cada espacio. Y me voy a pasar al siguiente punto. Voy a tejer punto alto. Miren, así, ¿eh? Aquí son las partes de la disminución, la parte debajo del brazo. Bueno, en el primero tejo punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro. Siguiente solo un punto alto. En el que sigue disminuyo. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. En el que sigue un punto alto. Siguiente disminución. Punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro. Siguiente, un punto alto. Nuevamente, punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y en el que y cierro, ¿sí? En el que sigue solo un punto alto, ¿sí? Ahora, 1 2 3 y 4. Aquí ya no me no me da eh, espacio para hacer una disminución más. Por lo tanto, tejo un punto alto por cada espacio, una cadena y vuelvo a tejer mi motivo como corresponde. En esta ocasión cierro tres cadenas y me paso para hacer los aumentos. Si ¿Sí? en esta ocasión, el motivo aquí se aumenta. Y bueno, ya conocemos esta parte, por lo tanto, voy a tejer los tres motivos y ya regreso nuevamente para el cierre. Pero miren, hasta este punto, pues ya como está quedando debajo del brazo, una vez que termino la vuelta, igual en mi tercer cadena cierro con un punto deslizado. Tres cadenas, me paso al siguiente punto, tejo punto alto, punto alto y punto alto. Son cuatro. ¿sí? Ahora, me voy a pasar a este espacio y tejo punto alto. Siguiente punto alto, siguiente punto alto. Son tres. ¿Sí? Después de los cuatro son tres. Ahora aquí abajo hago dos puntos altos sin terminar y cierro para hacer disminución. Siguientes dos puntos altos sin terminar y cierro para hacer nuevamente la disminución y continúo tejiendo el resto con un punto alto por cada espacio. Entonces aquí abajo ya nada más vamos a ir disminuyendo si lo necesitan. Aquí en esta parte hay que medir ya en este punto nuestra blusa para que ustedes vean si van a necesitar más disminuciones aquí debajo del brazo. ¿Sí? Ustedes deciden cuántas disminuciones aquí en esta parte les conviene realizar. Y eh, voy a completar mi vuelta, ya sabemos eh, lo que sigue. Entonces, ya aquí en esta parte disminuimos lo que necesitemos y hacemos eh, tan largo, necesitemos también la manga. Yo voy a aventajar un poco y regreso y les muestro qué tanto disminuí, cómo queda la manga y pues hacer el mismo proceso para el otro lado. Si ¿sí? entonces en un ratito más regreso contigo, quiero mostrarles cómo ha quedado ya la manga. En este caso, eh, yo he dejado en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas nada más. ¿sí? Ahí en casita tú le puedes dejar más o le puedes dejar menos. Así es como queda debajo del brazo, de parte de la sisa. Y así es ya como luce nuestra manga. Así es que voy a hacer este mismo proceso del lado contrario. Aquí ya voy a retirar mi material. Y voy a regresar para mostrarte cómo ha quedado el resultado final. Y si hasta este momento les está gustando este proyecto, déjenme como apoyo un me gusta. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que yo les pueda seguir creando más contenido tan bonito como este con mucho cariño. Ahora, si se perdieron de este precioso suéter, déjenme mostrárselo rápidamente. Vean nada más que elegante un trenzado lindo vean nada más qué hermoso luce amigas bueno este eh, suéter lo tejí en cuatro partes así es que si te perdiste de este suéter déjame tu comentario aquí en la parte de abajo y con mucho gusto te envío los cuatro enlaces para que puedas comenzar a tejerlos dejé indicaciones para todas las tallas lo más padre de este suéter, es que todas las tallas comienzan con la misma cantidad de puntos, comenzamos con la misma eh, proceso de vueltas y en la parte de la sisa ya comenzamos con las diferentes cantidades para talla chica, mediana, grande, extra grande, XXL, así es que la podrás realizar esta bonita chompa o este suéter en cualquier talla, ¿sí? Bueno, pues bueno, Voy a continuar entonces para ya mostrarles ya cómo me quedó pues este resultado.